lo que es la realidad aumentada? Bueno, fijaros, la realidad aumentada lo que intenta es que nosotros podamos interaccionar lo que es real con un programa que está en un ordenador, en un software. La interacción nos va a permitir poder ver, poder trabajar y poder jugar con las piezas, en este caso, que lo vamos a ver, que nosotros tenemos cargadas en el software. Bien, para trabajar la realidad aumentada es necesario un software, una webcam, como veis ahí, ahí es donde estáis apareciendo vosotros, el software sería este que tenéis aquí, y un marcador que sería como este. Este marcador lo que va a hacer es, sería la base donde van a aparecer todas las figuras. Cuando la webcam detecta el marcador, carga el programa que nosotros hayamos, la figura que hayamos asociado previamente, y aparecerá en la pantalla. Os he dado unas hojas, que tenéis aquí, donde tiene una serie de marcas, ¿de acuerdo? Esta serie de marcas nos va a permitir cargar la imagen que nosotros tenemos y cuando pongamos el marcador nos aparecerá en la pantalla. Fijaros. Nosotros enseñamos a la cámara esas marcas, como veis ya ha reconocido que es la figura 1 de 9 y ahora lo que vamos a hacer es cargar a través del marcador la pieza. Y fijaros que aquí tenéis la pieza. ¿Vale? Esta sería otra pieza diferente. Fijaros cómo podéis trabajar con ella. Esto es lo que tiene la realidad aumentada, que podéis interaccionar con la pieza virtual a través de la realidad. Esta flecha, ¿de acuerdo?, nos va a representar. Cuando nosotros queremos dibujar un objeto tridimensional, es complicado. Y entonces tenemos que tener una vista de referencia. La flecha nos va a representar el alzado, nos va a representar la vista principal. En principio, el alzado suele ser aquella cara que nos representa más información de todas. ¿Vale? Eso sería esa flecha, eso es lo que representaría esta flecha. Y a partir de esta flecha, nosotros desarrollaríamos todo lo que tenemos ahí. Un objeto tridimensional está representado por 6 caras, ¿de acuerdo? A la hora de plasmarlo en el papel, nosotros es necesario que pongamos esas 6 caras. Lo que pasa es que la mínima representación se va a realizar a través de 3 caras. Esto es como si tuvierais un cubo, ¿de acuerdo? No tenemos un cubo, sino tenemos una pieza tridimensional, pero a la hora de plasmarlo en un papel, lo que nosotros tenemos son 3 vistas principales. La marca que tenemos aquí nos va a marcar la vista principal, que es el alzado. A través de ella nosotros definimos el resto de las caras, que son la planta, que sería la parte de abajo, y el perfil, que sería una de las caras laterales. En realidad tenemos alzado, que sería la vista principal, marcado por la flecha, el alzado posterior, que tendríamos en la parte de atrás, los dos perfiles, que serían las dos vistas laterales, la planta superior y la planta inferior. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este caso, la planta inferior no la vamos a ver. Vamos a ir viendo las vistas principales. Fijaros entonces, como si nosotros fuéramos moviendo el objeto, aquí tendríamos el alzado, aquí tendríamos una vista lateral, que se denomina perfil, aquí tendríamos una vista lateral, y fijaros que aquí tendríamos la vista posterior. ¿Vale? Sería la vista posterior. Bien, ¿de qué se trata el ejercicio? El ejercicio se trata de que vosotros identifiquéis en vuestras hojas cuáles son cada uno de los números que en las hojas aparecen. Vosotros tenéis que poner los números en los circuitos que tenéis en cada una de las fichas y ir marcando. Vamos a ir paso a paso, vamos a poner primero la vista principal, el alzado, que es la primera que tenéis allá arriba, y luego vamos a ir cambiándolas. Fijaros que el alzado debería representar la parte de esta cara. Por lo tanto, el número 1 y el número 6 no se vería. Fijaros, por tanto, que para que fuera un alzado real tendríamos que ponerlo más o menos así. ¿Vale? Ese 6 y ese 1 no se vería. ¿De acuerdo? ¿Cómo volver en la pizarra y en la hoja? Tenemos el alzado como que señalado por la flecha y ahí hay dos números que se pueden ver. En la parte inferior es el 8 y en la parte superior es el 2. En este lado se pueden ver cuatro números.
cuatro números y hay otros que no se pueden ver porque no se pueden ver. Que son el 4 en la parte superior, 3, 3 en la del medio, 7 en más abajo y el 5 en la parte inferior. Yo, que donde ha dicho el 7 es el número 5. Ah, sí, perdón. Pues cierto. Por favor. La fecha de Simonia, vemos diferentes números, el 11, el 7, el 12, el 15, el 2, el 3, el 8 y el 10. Por favor. Esto es otra cara, también simula números. El 1, el 4, el 12, el 7, el 6, el 3, el 9 y el 11. ¿Puedo repetir?